La información de nuestra comunidad universitaria. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco galardonó con el Premio Juchimán de Plata 2015 a personalidades que destacan por su contribución en distintos rubros de la sociedad, la cultura y el conocimiento. El rector de esta casa de estudios, José Manuel Piña Gutiérrez, acompañado por el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, entregó la estatuilla a la académica Sandra Salomé Casillas Bolaños, en la categoría Ciencia y Tecnología, al empresario editorial José Antonio Pérez Porrúa, en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, mientras que en la categoría artes escénicas danza el premio fue para los profesores Elvira Vargas García y Juan Torres Calcanio en la categoría desarrollo deportivo recibieron el ex basquetbolista y promotor Roberto González Narosny así como el ex -futbolista y dirigente del balompié mexicano Enrique Borja por filantropía y humanismo el premio fue para la Cruz Roja delegación Tabasco y su titular Graciela Trujillo de Cobo Asimismo, en la categoría Desarrollo e Innovación Empresarial, el premio fue entregado al empresario Fernán Heriberto González González, mientras que en Bienestar Social y Seguridad Pública, el Juchimán de Plata fue para Arturo Alvarado Mendoza, en Ecología y Medio Ambiente, para Homero Aritgis, y en la categoría Derechos Humanos y La Paz, para la primera actriz Ofelia Medina.